Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, viernes 8 del mes de abril. Agradecemos a Dios la vida, agradecemos a Dios este hermoso momento. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del profeta Jeremías. A Jeremías le decían el profeta del terror, porque donde él predicaba la gente tenía miedo, pero también la gente lo perseguía, también la gente quería hacerle daño. También la gente quería acusarle y bueno, quería lastimarle. Y vamos a ver cómo el profeta dice que Dios lo libra, que Dios lo cuida, que Dios lo acompaña. Y también vamos a ver en este texto del Evangelio, de la palabra de Dios, que hay gente muy mala, que hay gente que persigue a los sacerdotes, que persigue a los ministros, que persigue a los profetas. Ofrecemos esta Santa Misa por el aniversario de Yolanda y Francisco, que hoy están aniversario. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Bienvenidos, bienvenidos todos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras culpas. Hoy el profeta nos va a decir en la lectura que hay personas que persiguen, que hay personas que buscan la destrucción de los que predican la palabra de Dios. Nosotros en ocasiones criticamos, hablamos, decimos cosas de los mismos sacerdotes, de los mismos predicadores, de los mismos monaguillos. Vamos a pedirle perdón a Dios por esta acción mala que cometemos, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gracias.
Oremos. Perdona, Señor, nuestras culpas y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado al que nos ha sometido nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Y vamos ahora a escuchar con muchísima atención, vamos a prestarle mucha atención a la palabra de Dios, de manera especial la primera lectura que vamos a meditar en este día. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti encomiendo mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoque al Señor de mi esperanza, al punto me libro de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían. Me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor. En mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre,
pretendes ser Dios? Jesús le replicó: No está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llaman dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan bautizaba en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de ese era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Llénanos plenamente. Llénanos plenamente. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Jeremías capítulo 20, versículo 10. Dice el profeta: ¿Ustedes creen que los chismes son nuevos? Los chismes son en el tiempo del profeta Jeremías, imagínense, eso es antes de Cristo. Dice el profeta: ¡Uf! Yo oía, ella lo dice de una forma más técnica, el cuchicheo. Hoy día podemos decir: yo oía el chismorreo, el chismorreteo o el chisme de la gente. El chisme es algo más viejo que Matusalén. Matusalén fue el hombre que más años vivió. Y por eso uno dice, ese es más viejo que Matusalén. ¿Por qué? Porque Matusalén vivió casi 1000 años, yo no sé cuántos años, vivió muchísimos años. Así es el chisme, como Matusalén, desde hace mucho tiempo. Mire cómo comienza Jeremías 20:10, oigan. En aquel tiempo, dijo Jeremías, escuchen, yo oí el cuchicheo de la gente que decía... El chisme es viejo, los chismes son viejos, y los chismosos también. La gente anda cuchicheando, chismeando, hablando. Pero ustedes saben cuáles son los chismes más buenos, más buenos, más buenos, más buenos que hay. ¿Saben cuáles son? Los chismes de los curas. ¡Ah! Esos son los que la gente más se saborea. Esos son los que la gente más disfruta. Esos son los que se echan con lujos de detalle. ¿O no? ¿A usted no son chismosos? Bueno, en el tiempo de Jeremías. Yo oía el cuchicheo de la gente. La gente anda cuchicheando. Miren, aquí en Santa Rosa también la gente cuchichea. Ustedes no. Ustedes tampoco. Los que no vienen a misa. Los que no vienen a misa. Andan cuchicheando, hablando. Y tanto que ciertamente ustedes han visto lo que ha pasado estos meses atrás. Lo vieron, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? Y decía...
Ay, padre, si usted supiera lo que la gente anda diciendo por ahí. Y uno, como no le gusta el chisme, pero le entretiene y dice, ¿y qué dice la gente? Padre, que es que a usted le van a hacer, no salga de la iglesia porque es que le están haciendo cacería. Es que están recogiendo yo no sé qué para denunciarlo. Es que va, ay, padrecito, es que mire, están hablando hasta de meterlo preso. Uy, ¿ustedes se acuerdan del año pasado esa zozobra que había? ¿Eso, ustedes se acuerdan? Que eso me agarra. Aquí solamente no, me mandaban mensajes, me llamaban, donde me paraban los mismos guardias, me decían, tenga cuidado, padre, tenga cuidado. Estamos esperando el país, tenga cuidado. Porque los chismes más sabrosos son los chismes de locura. Usted echa un chisme de, bueno, fulanito de tal hizo eso, lo encontraron robando, le dieron preso. Ah, eso es normal, eso es, ¿sabes? Sutanito, merenganito, yo no sé qué, hizo aquello. Ah, es. Pero el padre Marco, el padre de la parroquia de Santa... Ah, no, écheme el chisme completo. Ah, ahí sí. O dígame si no. Y entonces el profeta dice que le tocó a él. No crea que eso que le toca al padre Marco vivir del chismorreteo o de las calumnias o de lo que la gente inventa, me toca solamente a mí. Al profeta también y a Jesucristo también. Miren, miren cómo dice el Evangelio, un poquitico del Evangelio para que ustedes vean. ¿El Evangelio qué es? Según San Juan. ¿San Juan qué? Capítulo 10, versículo 31. San Juan 10, 31, escuchen. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar... ¿Terminó Jesús de predicar? Los judíos... cogieron piedras para apedrearlo. Agarraron piedra y ya le daban a Jesús. A Jesús. Casi lo apedreaban. No van a haber chisme de los curas. No van a haber chisme de las monjas. No van a haber chisme de la gente chismosa que habla. Sí. Es más, se lo digo. Dijo Jesucristo, dentro de poco tiempo me verán y dentro de poco tiempo ya no me verán. Así estoy yo. Dentro de poco tiempo me verán y dentro de poco tiempo ya no me verán. El día en que yo me vaya, ahí van a escuchar ustedes los chismes del Padre. Si es que ya no lo están escuchando. ¡Ajá! A los chismosos, les doy permiso para que digan chisme. Lo tienen. Padre, usted me está diciendo chismoso. No, yo estoy cerrándome los ojos y viendo para otro lado para no decirle a nadie chismoso. Les doy permiso. Si a Jesús lo iban a agarrar a piedra, si a Jesús lo iban a apedrear porque predicaba la palabra, terminó de hablar y tanto le sirvió la sangre que los judíos agarraron y este nos lo apedreamos, nos lo llevamos ahorita por estar hablando así, para que sea sinvergüenza. ¿Qué cree? ¿Más hombre que mí, que yo? ¿Más hombre que nosotros? Pues lo vamos a agarrar a piedra. Les doy permiso. Critíquenme. Hablen. Digan. Yo sé que la gente que me quiere no lo hará. Yo sé que la gente que no me quiere sí lo hará. Y entonces el profeta dice, yo escuchaba el cuchicheo de la gente. Yo escuchaba los comentarios. Y eso mismo le pasa al que predica. Mire, porque yo sé que estoy haciendo las cosas bien. Porque yo sé que estoy llevando la palabra de Dios bien. Porque yo sé que estoy predicando la palabra de Dios bien. Porque me lanzan piedra. Jesús dice, no se asústense cuando la gente los aplauda, los alabe y digan cosas bonitas de ustedes. Así trataron a los falsos profetas. Pero cuando le echen piedras, cuando los critiquen, cuando los calumnien, alégrense, salten de gozo, porque tienen un premio en el cielo. San Mateo capítulo 5 versículo 11. Y así me voy de Santa Rosa, feliz, contento. Porque el pueblo que amo y que me ama, unos se pusieron bravos porque les corregí, terminé de predicar, terminé de hablar y se pusieron bravos. Para la muestra, un botón. El día que los invité, no vinieron muchos. ¿Cuál es el problema? Cogieron piedras. De lo mismo de la iglesia, dijeron, es que el cura, ese se cree el dueño del pueblo. No lo apoyo, eso se llama que el cura va a provocar a la gente. Yo no apoyo en eso, es más, no voy más a la misa. Y de ese día, muchos dejaron venir a misa, ¿o no? Eso está en San Juan,
capítulo 6, versículo 66, cuando Jesús le dijo: tienen que comer mi cuerpo, tienen que comer mi sangre. Muchos de sus discípulos agarraron y se fueron, lo dejaron, no lo siguieron más, y así hicieron muchos católicos. Y yo tengo que decírselos, porque si yo no se los digo, lo van a hacer con otro sacerdote, con otro sacerdote, con otro sacerdote, y con cualquier sacerdote que venga a la parroquia lo van a hacer. Yo escuchaba el cuchicheo de la gente. ¿Qué decía la gente? Escuchen. Cuando yo estaba diciéndole al pan pan y al vino vino, cuando estaba reprochando el aguardiente, cuando estaba reprochando a los políticos, a los brujos, a los protestantes, a los que estaban viviendo mal, cuando les estaba reprochando, ¿qué decía? Lo mismo que a Jeremías. Miren que a mí no solo me pasa, a ellos también. Denunciemos a Jeremías. Vamos a denunciar. A ese cura le cabe una denuncia. Aquí entre nos, los mismos policías también estaban hablando del cura. Le cabe una denuncia. Me quedé esperando lo que vengan a meterme preso. Que me denuncie. Está invitando a ya no sé cómo es que llama la denuncia esa que hacen, que acusa. En vez de denunciar a los que están trancando calles, en vez de denunciar a los que están llevando al alcohol a la gente, van a denunciar al cura que quieren llevar al pueblo a la oración. Vagabundo, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Aquí estoy, esperándolo. ¡Denunciémoslo! Y salió una denuncia, una yo no sé qué, me la pasaron y todo. Denuncio al cura, al ciudadano, ya no era cura ni padre, al ciudadano Marcos Galvis por estar incitando al pueblo y estar diciéndole al pueblo y publicando. Yo publico por mis redes sociales, se vuelve peor. Solamente un guasacito, un guasa que publiqué. Pecado. ¡Denunciémoslo! ¡Estámoslo preso! ¡Vamos a llevárnoslo! ¿Dónde están que no los veo? Gracias. Aquí entre nos. Ya fueron a colocarle las quejas a la gente de La Esperanza. Que el cura que va es esto, esto, ¿a cómo la ve? Como si yo tuviera miedo. Como si yo voy a dejar de predicar. Si el obispo me mandó a trabajar en la parroquia La Esperanza, es porque Dios lo permitió. Y si tengo que predicar aquí, allá o donde me coloquen, lo hago. Esté quien esté, le duela quien le duela. Es mi misión. Denúncienme, acúsenme aquí en la tierra con las autoridades. Pero en el cielo lo denuncio Dios con el Todopoderoso, el que sí es juez, el que tiene autoridad, el que tiene poder, el que le dice: usted se salva, usted se condena. Allá lo denuncio yo. Aquí háganlo como quieran, háganlo, que miedo no tengo. Oigan, eso lo dice la palabra de Dios, con el profeta lo hicieron. Y entonces la gente de La Esperanza está conociendo ya al Padre, porque va a pelear con los evangélicos, va a cerrar las licorerías. Yo ni he llegado y ya llegó el chisme. ¿Cómo la ve? ¿Ve que el chisme no es nuevo? Oigan, escuchen. ¡Denunciemos al profeta! Denunciemos al profeta del terror. ¡Del terror! Ese padre nos aterroriza, nos asusta, quiere doblegarnos, quiere... Nosotros ya no están por celebrar la salida del curita. Vamos a volver al desorden. Vamos a volver de nuevo a como era antes. ¡Ajá! Ahora sí, vamos con todo. Deje que llegue la fiesta de Santa Rosa, que no esté el cura, para que usted vea cómo la vamos a celebrar. Vagabundos, sinvergüenza, háganlo. Lo pueden hacer, pero a Dios no se le escapa. Mire, se lo aseguro, te la digo, te la vuelvo a repetir, te la digo mil veces y no la sabe decir. De Dios no se escapa ninguno. Se los aseguro. Usted no está maldiciendo. No, yo le estoy diciendo que de Dios no escapa nadie, ni yo. Ese es el profeta, ese era el cura del terror. Se fue, fiesta. El día que me vaya, echo cohetes. Yo celebrando, acuérdense. El día que me vaya, tiro los cohetes. Cuando ustedes escuchen los cohetes, se fue el padre. Ese fue el día. Yo mismo echo los cohetes, yo mismo celebro, pues. Denunciemos al profeta del terror. Oigan. Todos los que eran mis amigos. Ay, pero esto sí me da tristeza.
Repítanlo. Todos los que eran mis amigos. Una vez más, Gustavo. Todos los que eran mis amigos. Todos los que eran mis amigos. Los que venían a la misa. Los que comulgan. Los que participaban, los que me recibieron. Los que visité, los que compartí, con los que estuve, que yo consideraba mis amigos. ¿Qué pasó con los amigos del profeta? Espiaban mis pasos. ¿Qué? Espiaban mis pasos. ¿Cómo? Espiaban mis pasos. Observaban mis pasos. Aquí en Santa Rosa me dieron la espalda. Padre, yo no fui. No, no lo digo por usted, por el otro. Todos los que eran mis amigos, que yo consideraba amigos, muchos, no todos, pero muchos, espiaban mis pasos. A ver cómo andaba el padre, a qué hora llegaba el padre, para no acompañar al padre. En eso no lo acompaño, padre. Una olla solidaria, vamos. Un compartir, vamos. Unos regalos, vamos. Pero que usted vaya a salir, que usted vaya... No, en eso no, no, padre, no. ¿Cómo le ocurre? Usted le aflojó una tuerca. Y así de frente y sin anestesia. Lo que yo consideraba... Yo era la uña y ellos eran el mugre. Uña y mugre, ¿no? O yo era el mugre y yo era la uña. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos. Oigan. ¿Esperaban que tropezara? Esperaban que yo me tropezara, que yo me cayera. Que yo me viniera al suelo. Esas se las perdono. Esas no las voy a recordar. Esas se las paso. Eso que eran mis amigos y llegaban, padre, venga, vamos a esto, vamos a aquello, vamos. Pero en el momento que los necesité, me dieron la espalda y espiaban era mis pasos. ¿Qué está haciendo? Eso que va a hacer no está bien, no lo apoyo, no estoy de acuerdo. Todos los que yo consideraba mis amigos, ustedes lo vieron y tengo un video, lo tengo grabado, no lo publiqué. El día en que invité a la gente... Y la iglesia estaba con poca gente. Déjeme tomar agua. Gracias. Expiaban lo que yo hacía. Oigan. Y me cayera. ¿Y qué? Y me cayera. Y me cayeron a criticar, a decir... Oiga, yo les estoy predicando la palabra de Dios, ¿sí? Eso está en Jeremías capítulo 20, versículo. Y es para que no vayan a decir, es que el cura el antojo. No, yo estoy predicando la palabra de Dios. A Jesucristo lo iban a apedrear. Y Jeremías dice, todo lo que eran mis amigos, espiaba mis pasos para que yo me cayera, me viniera al suelo. Al padre que tanto amaban, del que tanto se hablaba, del que tanto el pueblo, que el hijo pródigo del pueblo, digo, el hijo ilustre del pueblo, lo dejaron solo. Oigan, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos, lo acabaremos. Y lo triste es que gente que venía a misa estaba metido allá y gente que participa de la iglesia no estaba aquí defendiendo el cura con el cura. Se las perdono. Eso pasa en la vida del profeta. Eso pasa en la vida del sacerdote. No hagan eso con el próximo sacerdote. No lo dejen solo. Si ustedes son amigos de un cura, sean amigos siempre. Si ustedes son amigos de un sacerdote, no lo sean. Hoy sí soy amigo suyo, padre, porque está haciendo la misa. Pero mañana que usted tiene una necesidad, no, padre, yo no soy amigo suyo. Pasado mañana que usted está enfermo, no. El día siguiente que usted tenga un problema, no. El amigo es aquel que siempre lo acompaña, que lo ve al cura en el piso, lo agarra y lo levanta y dice, párese, padre, siga adelante, no tenga miedo, usted se ordenó, sea valiente, tenga valor. Todos los que eran mis amigos estaban esperando, espiando mi paso para que me cayera. Si se tropieza y se cae, lo vencimos, acabamos. Qué palabra tan bonita la de hoy. Qué manjar, qué sabroso esta comida que Dios nos da.
y tenía que decírselo. Sí, y no cuando estaba molesto o alebrestado. Ahorita que estoy calmado, ahorita que ya pasó, ahorita que ya nos podemos reír de lo que pasó, ahorita que ya sucedió, se lo tenía que decir y se lo estoy diciendo. No cuando estaba triste, no cuando estaba angustiado. No, ahorita que es el momento, se lo estoy diciendo. Ahorita que Dios me presenta la oportunidad de decírselo, se lo digo. Mucha de esa gente que me apoyó, le felicito. Los llevo en mi corazón y los llevo hasta grabados en un video. Y los que no, también me los llevo en el corazón. Y les doy permiso a todos para que hablen y critiquen. Si se tropieza y se cae, lo vencimos. Nunca esperen vencer a un cura. Nunca esperen destruir a un sacerdote. Nunca permitan que un padre lo pisoteen, que lo traten por el suelo. No lo permitan, porque es su ministro, feo, bonito, gordo, flaco, delgado, alto, sinvergüenza, vagabundo, pecador o muy santo que sea. Es el ministro que Dios le mandó. Y ese ministro es el que les va a mostrar a ustedes el camino. Le va a decir, síganme, por aquí es la salvación, vamos. O al menos le va a decir, caminen por ahí que es la salvación. Yo estoy aquí perdido, pero por ahí la salvación. Ahí le va a leer, siempre le va a mostrar la palabra de Dios. Eso es un sacerdote, un ministro. Nunca esperen que un cura se caiga para destruirlo. Nunca esperen que un cura se vaya para acabarlo. Y si lo hacen, a Dios le vamos a entregar cuenta. Eso duele. Y duele en el alma. Oigan. ¿Y podremos vengarnos de él? Ay, de ese cura yo me las vengo. Y hasta los mismos amigos los toman de su lado para ver cómo se venga. Yo puedo caminar por cualquier calle de Santa Rosa con toda libertad. Y puedo ir por cualquier lado con la frente en alto y me podrán insultar, me podrán decir lo que le parezca por lo que ha sucedido. Pero ninguno en el pueblo podrá decir, padre, lo vi en un lugar dando un testimonio pésimo, paupérrimo. Lo vi con un comportamiento inadecuado. Lo vi en esta situación, lo vi borracho, drogado, lo vi con arma. Ninguno podrá decir eso porque nunca lo hice. Digan cualquier crítica, es permitida. Pero una calumnia, una mentira, tengan cuidado, porque el que calumnia a un cura le va mal. Y no es que el padre maldice. Yo no estoy maldiciendo a nadie, yo les estoy enseñando que eso no se hace. Oigan, cuando se caiga, ahí nos vamos a vengar. Es que nos vamos a vengar, pues estoy esperando todavía la venganza. Y por más que quieran y procuren, no lo pueden hacer, simplemente porque nunca actué en distorsión de la palabra de Dios o en busca de un mal al pueblo. Nunca, siempre busqué el bien. Los mismos amigos me echaron tierra en la cara, me dijeron un poco de cosas y yo callado, sí señor, sí, pero el día que me paré lo voy a hacer. Si usted es mi amigo, quítese de ahí porque usted no va a estar parado ahí, retírese. Y antes de hacerlo, a gente me tuve que decir, quítese porque yo lo voy a hacer, el que quiera vaya, el que no quiera no vaya. Y ahí conocí quiénes eran mis amigos, quienes estaban presentes realmente. Perdona a los que no pudieron venir, no hay problema. Oigan. Pero el Señor. Ah, aquí está. ¿Pero quién? Pero el Señor. Pero el Todopoderoso. Pero el Dios eterno, el que creó el cielo, la tierra, el mar y cuanto contiene. Pero el que te creó a ti y me creó a mí, el que hizo el mundo entero. Pero el Señor de los ejércitos, pero el Dios Todopoderoso, guerrero poderoso. Ah, el más fuerte, el guerrero, el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, en el que yo creo, en el que yo confío, al que yo predico, del que les he hablado, el que yo como todos los días, el que está en mi vida, el que le leo la palabra, al que le trabajo, al que le sirvo, el Dios guerrero y poderoso está a mi lado. Ah. Repítalo. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Ah, ustedes les he cantado. Yo no me sé la canción. Si algún día ustedes la aprendieran, cántenla. Que dice, yo tengo un abogado. ¿No la saben? Que me defiende. ¿Y la saben? ¿La cantan? Sí, venga, vamos a escucharla. ¡Ay, esa canción a mí me encanta! No sé quién la cantó, no sé quién la compuso. Mi respeto si la compuso otra persona. Pero
ese es el que me acompaña. Ay, qué bonita esa canción. Yo un día la canté, pero sonó feo. Ahorita la vamos a cantar, pero bonita. Yo tengo un abogado. Escuchen tan bonito como dice. El Todopoderoso. Que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los gana. Si quieres saber su nombre, Jesús se llama. Si quieres saber su nombre, Jesús se otra vez. Tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si quieren saber su nombre, Jesús se llama. Si quieren saber su nombre, Jesús se llama. Él fue el que me defendió. Yo tengo un abogado que me defiende. ¿Cómo es? Nunca está ocupado, siempre me atiende. Nunca pierde un pleito, un caso, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús sea. Entonces te dice la palabra de Dios: el guerrero, el todopoderoso, está a mi lado. Si un ejército acampa en contra de mí, me encanta el Salmo 26. Si algún día puede leérselo, léaselo. Si un ejército acampa contra mí y me declaran la guerra, yo no tiemblo y estoy seguro. Aunque acampen contra mí, nada temo. Mi confianza está puesta en Dios. Lo que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor, el guerrero, el todopoderoso, está conmigo. Y se los he demostrado, y se los he comprobado, y se los he predicado, y lo he vivido. Y Dios me ha dado la oportunidad de mostrárselo para que ustedes aprendan que hay un Dios poderoso, que hay un Dios fuerte, guerrero, que nadie lo vence. Que aunque uno parezca que está chiquitico, que está aquí arrinconado, que ya no se puede mover, que ya está listo, ahí sale Dios, fuera. Ahí Jesús ya lo tenían con la piedra en la mano. Quiten, que este es mi elegido. Quiten de ahí, no es la hora todavía, no le hagan daño. Ni un pelo le toca. Oigan. Por eso. Mis perseguidores. Ay, ay, con cariño. Léala despacio, Gustavo. Con cariño. Para los que me hicieron la guerra. Con cariño. Para los que me persiguieron. Con cariños. Para los que todavía lo siguen haciendo. Los perdono y les pido perdón. Con cariño. Para los que siguen hablando del cura. Con cariño para que los que le siguen dando a las sin huesos. Con cariño para aquellos que están todavía esperando el momento de la venganza y están a punto de celebrar porque está a puntico, dice el padre. Yo también ya vamos a celebrar y a cantar. Es lo que cantaban. Yo le digo, el padre no se va, el padre sí se va. Ahorita están cantando, sí se va. Se va. Ahorita están cantando. Oigan, para mis perseguidores. Con cariño, repítalo. Por eso. Mis perseguidores. Los que andan buscando el mal del cura. Y andan criticándole. Y andan señalándole. Y andan buscando cómo destruirlo y acabarlo. Óiganlo. Caerán por tierra. Virgen Santísima. ¿Cómo, Gustavo? Por eso. Mis perseguidores. Caerán por tierra. Una vez más. Por eso, mis perseguidores caerán por tierra. Yo no voy a tener tiempo de verlo, porque a lo mejor no esté. Pero ustedes lo van a ver. Y esto les va a enseñar a todos que a los sacerdotes se respeta, que a los sacerdotes no se persiguen. Mis perseguidores, yo no lo voy a decir, que lo diga Gustavo, que lo está leyendo de la Biblia. Mis perseguidores caerán por tierra. No quisiera estar en sus zapatos. No quisiera estar en su lugar. No quisiera estar en su puesto. No quisiera. El día que les toque, no quisiera. Y oraré por ellos y le pediré a Dios que tenga misericordia.
Oigan. Y no podrán conmigo. ¿Y qué? Y no podrán conmigo. Y no podrán con el profeta. Porque cuando un profeta es atacado y perseguido, esos perseguidores y esos que lo atacan, no les va tan bien. Y aunque quieran destruirlo y acabarlo, no lo pueden lograr. Y yo en el pueblo he sido sacerdote, profeta y rey de Dios Altísimo. Y no lo lograron comprender. Y así como yo les pedí perdón, también ellos tienen que hacerlo. Si no lo hacen, no hay problema. Yo ya pedí perdón. Y donde lo vea, les pido perdón. Pero acuérdense, no podrán contra el sacerdote. Ni con uno, ni con otro. Dios siempre lo defiende. Oigan. Quedarán avergonzados. ¿Cómo? Quedarán avergonzados de su fracaso. Le vendrá una vergüenza muy grande. Oigan. Y su ignominia será eterna e inolvidable. Eso nunca lo van a olvidar. Lo que pasó en este pueblo, no lo van a olvidar. Hasta los niños lo van a recordar. Y si algún día lo olvida, ahí en las redes sociales, quedará esta homilía grabada para que usted la tenga. Y su ignominia será eterna e inolvidable. Será eterna e inolvidable. No les predico aquí porque después dicen, es que el Padre nos echó maldiciones en la misa. Que cuento maldiciones. Yo le estoy predicando la palabra de Dios. Lo que dice, la palabra de Dios. Vendrán días en que ustedes van a ver todo eso que está diciendo la Biblia por bocones, por charlatanes, por ofender, por meterse con el sacerdote de un pueblo que no buscó el mal. Que no quiso el mal para nadie. Por el contrario, por buscar el mal, le echaron piedras. Lo sacaron, lo corrieron. Lo trataron de cualquier manera, como le dio la gana. Lo rayaron, denuncia le hicieron. Pero ni un pelo Dios permitió que le tocaran. Pero ni un pelo le tocaron al cura. Y les pasó por el medio. Con el Santísimo y con los amigos, con los que lo amaban, con los que lo querían y los que no echaron para atrás. Que esta palabra que ustedes han escuchado no quede en el olvido. Y sé que hay gente descontenta con lo que estoy predicando, pero tenía que decírselos y tenía que explicárselos y tenía que desahogarme y tenía también que predicar la palabra hoy. No quería hacerlo, pero con mucho cariño. Gracias a todos por su cariño, gracias a todos por su amor, gracias a todos por el servicio de este tiempo. Todavía no me voy, pero me estoy despidiendo para que me alcance a despedirme todo estos días, ¿verdad? Gracias a todos por su cercanía. Perdono a aquellos que no me abandonaron, me dejaron. Les doy permiso a los que son chismosos y les gusta darle a la lengua y hablar. ¿Por qué te habla el Padre? Porque el Padre me dio permiso. Hable todo. Pero eso sí, cuando Dios se las cobre, no se eche para atrás, porque usted ya se embarcó y empezó a hacerlo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, pidiéndole por nuestras necesidades e intenciones. Por todos los pastores de la iglesia, para que no sean jueces, sino promotores de una renovación espiritual, roguemos al Señor. Por todo el pueblo de Dios, para que sepa descubrir en los acontecimientos de la historia la intercesión de aquel que nos ha creado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se encargan de administrar la justicia en el mundo, para que sean ecuánimes y actúen en concordancia con la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que durante estos días buscarán la reconciliación con Dios a través del sacramento de la penitencia, para que encuentren en Jesús una fuente inagotable de amor que les ayude a aceptarse y trabajar en sus limitaciones humanas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que seamos más humanos
y no juzguemos tan ligeramente a nuestros hermanos, sino que más bien busquemos la comprensión y escucha fraterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios por todas aquellas personas que durante estos 4 años y medio que he trabajado aquí buscaron hacerle daño al sacerdote con críticas, con calumnias. Dios omnipotente, como ministro tuyo quiero pedirte por todos ellos, para que tengas misericordia, te compadezca de estas acciones que han hecho. Les conceda la oportunidad de arrepentirse y no envíes el castigo que hoy tu palabra dice. Roguemos al Señor. Oramos a Dios por todos los amigos que durante estos 4 años he tenido, que en muchas ocasiones estuvieron acompañándome, pero en el momento que los necesité me abandonaron. Para que Dios Todopoderoso les bendiga donde quiera que se encuentren, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre amoroso y de bondad, nuestra súplica. Señor, como ministro tuyo he predicado hoy la palabra al pueblo. Te suplico que esta semilla que ha caído en sus corazones no quede infecunda, sino que germine y crezca para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Es el momento del ofertorio. El que quiera desde su casa colocar su ofrenda, lo puede hacer también en este momento colocando su granito de arena. Y que Dios Todopoderoso bendiga y multiplique el corazón generoso de todos ustedes que coloquen sus ofrendas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Que tu ayuda, Padre misericordioso, nos haga dignos de acercarnos a tu altar,
a fin de que la asidua participación en este sacramento nos obtenga la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo todos: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. En tus manos coloco a todos aquellos que durante este tiempo, Señor, hicieron el bien en la iglesia y ayudaron. Bendícelos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Lávanos con tu sangre bendita, Señor. Oramos por los enemigos, Señor. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó a todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Paz, danos la paz.
Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Te quiero recibir, necesito.
Que la fuerza de este sacramento que nos une a ti, Señor, no nos abandone nunca y aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, le decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor.